No salgas de la bañera. ¡Julie! ¡Julie! ¡Julie Cristina Ubriaco! ¡Julie! Oh, ¡estás mojando todo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? No quiero cepillarme los dientes. Lo sé, pero si no te cepillas, van a crecerte plantas en la boca. Ahorraremos. Mira quién habla ahora. ¿Qué? ¿Cielo? ¿Qué? ¿Cielo? ¿Estás bien? Por eso no corremos mojados. Sí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡No quiero ir a dormir! ¡No quiero ir a dormir! ¡Tienes que ir a la cama! ¡Vamos! ¡Ya fui a dormir anoche! ¿Cuántas veces tengo que ir a dormir? Había una vez una princesa hermosa que se mudó a Queens. Fin. ¡Ese no es mi cuento! Esta noche sí. Hasta mañana. Cambio de compañero. Dosito. Papá, cuéntame un cuento. Bueno, dos monjas ingresan en un parque. ¡James! Y... ¿qué? ¡Oh, cielos! ¡La luz! Oh. ¡La luz! Oh, ¡rayos! ¡Cielo! ¿Tú dejaste ese camión en la entrada? ¡Lo dejo mal! ¡Hasta mañana, Julie! Oh. Mamá, ¿quieres jugar a tomar el té? No, no quiero jugar a tomar el té. Buenas noches. No quiero jugar a tomar el té. Oh, cielos, estoy exhausto. Oh, lo sé. Ya no puedo moverme. Todas las noches es lo mismo. ¿Qué? 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 ¿Qué miras? ¿Es broma? Cielo, no. No, todavía no están dormidos. Pronto se dormirán. No, deben estar afuera jugando a tomar el té. No, cielo, no. Deben estar afuera. Cierra la puerta. Oh, oh, James. Oh, Trooper. Princesa. Oh, Trooper. Bien, fue una velada encantadora. ¿Fue? Oye, cariño, te llevé al mejor basurero de la ciudad y solo me lames la mejilla. Por favor, no soy esa clase de español. Vamos, eres la cosa más linda en cuatro patas. Oh, creo que eres maravilloso, pero yo no puedo. ¡Espera, princesa! ¿Sí? No sé cómo decirte esto. Tengo cita con el veterinario mañana y quizás no sobreviva. Oh, Trooper. ¿De veras? Lotería. You in the mud. Oh, 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 oh. You ain't gonna do what I have. Crying all the time. You ain't got a hood of remedy. You ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't got a hood of remedy. And you ain't no friend of mine. You ain't. ¡El águila de la jauría! ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¡Ah! ¿Qué importa? ¡Era una perra! ¡Hay otro! ¡Vamos! ¡No le digan a los demás! ¿Qué dirán las chicas del parque? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira esto! Pude abrir estas cosas en mi cara y puedo ver. ¡Puedo ver! Traseros arrugados. Oh. No es el mío, es el de tus hermanos. Bueno, entonces yo soy el lindo. ¡Wow! ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó? ¡Oh, mira! Vinieron los Reyes Magos. Debe ser un milagro. ¿Quiénes son esos? Son mis amos. Son horribles. Oh, solo son perros grandes que caminan extraño. Tienes que cuidarlos. Oh, no quiero ningún estúpido amo. Algún día los querrás. Nunca recuperaré mi silueta. Se acabó la buena vida. Querido Santa, quiero un... ¿Qué estás pintando?
La lista de Navidad. ¿La lista de Navidad en septiembre? ¿Qué es eso? Oh, un perro, Mikey, lo hablamos 100 veces. Pero, mamá, necesitamos un perro. ¿Has visto a esos vendedores que llaman a la puerta? Podría morderles las piernas. Sería lindo, pero no creo que... Ahorrarías mucho dinero porque podría cuidarnos. Los perros no cuidan a los niños. Son inteligentes, podríamos enseñarle cosas. Sí, claro, como ordenar tu cuarto. Genial. Genial. Escucha, te diré qué haré. Te prometo que compraremos un perro. Sé que vas a tratarlo muy bien. Pero mientras vivamos en este apartamento, no podemos tener un perro. ¿Pero si a Santa Claus le parece bien? Discutiremos esto después de la escuela. Siempre dices eso. Siempre me fastidias. Me fastidias, me fastidias. Fastidia a tu maestra. ¿Julie? ¿Julie? No. Basta con eso, sí. ¿No te aburre esa cinta? Es linda. ¿Es linda? ¡Un pase a Julie! ¡Oh, vamos! ¡Marca 100 millones de tantos! A las niñas les gustan los caballos y las sirenas, no hombres grandes y sudorosos saltando. ¿Debemos preocuparnos, Mike? Oye, son los Suns. Si fueran los Mavericks, me preocuparía. Déjame verte. ¿Qué? Oh, no sé, esa corbata. ¿Qué? Chillona. Aún no viste los efectos, mira. Haz esto. Cielo, parece que vino de Las Vegas. Tienes una entrevista de trabajo. Ay, no es una broma. Sabía que era una broma. ¿Lo sabías? Lo sabía. Lo sabía. Me pondré esta corbata. Esa es la broma. ¿Qué? ¿Por qué? Sabrán que mi esposa eligió este traje. Es color caca. Papá dijo una palabrota. Mike, ¿qué te parece este traje? Pareces mi director. Sí, incluso a él le parece estúpido. Él no te ofrece un plan dental. Oh, cariño, este no soy yo. Quiero ser yo mismo. No conseguirás el trabajo siendo tú mismo. Oh. Bueno, no quise decirlo así. El director de una empresa busca cierta conducta en el piloto de una empresa. Así debe ser. No digas que sigues conduciendo un taxi. Déjame conducir. Oh, vamos. Siéntate atrás. Vamos. Yo seré el conductor. Vamos. Cariño. Y no me cuentes tu historia. Está bien, no hablaré. Puedes hablar, pero... Oye, Mike, James, ¿hiciste tu tarea? ¿Qué? No, vamos. Cuentes chistes. ¡Soy divertido! Sí, eres divertido, en cierto sentido. ¿Cómo que no hiciste malo? Tus chistes son malos. Nuestro saludo. Cuidado con ese char... perdón por el traje, pero mi hijo me salpicó hoy. Hacíamos nuestro saludo y... No me escupió ni nada. Es solo... es lodo. Francamente, señor Ubriaco, su currículum no es muy extenso. Oh, sí, lo sé. Pero los que volaron con usted insistieron que lo recibiera. ¿En serio? Me interesaba saber por qué. ¿Puedo? Oh, el señor Martin. Sé por qué me recomendó. Lo estaba llevando en el avión. Estaban teniendo una fiesta atrás y... cantaban una canción inglesa. Soy Enrique VIII, ya sabes, esa canción inglesa. Entonces tomo el micrófono y digo, segundo verso igual que el primero. Debió estar allí. Oh, Dios, espero que no lo haya arruinado. Cuando se pone nervioso, es sincero. La responsabilidad es algo serio. Creo que le irá bien. Oh, debe estar congelado. Lo conozco. Estoy casada con él. Sé lo que le pasa. Se congela. Entonces le pregunté por qué mató al caracol y dijo, me estuvo siguiendo todo el día. Esta noche voy a hacerle suflé de almejas. Todo sea para levantarle el ánimo. No es que no podamos vivir solo de mi trabajo. De hecho, lo hicimos cientos de veces. Rosa, el mío es rosa hoy. Festivo. Oh. Vaya, no puedo creerlo. Siempre quise volar un Falcon. ¡Cariño! ¿Cómo me encontraste? Me dijeron que estarías aquí. Molly, ella es mi nueva jefa, Samantha Devon. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Cariño.
Felicitaciones. Él es mi hijo, Mike. Hola. Oh, a veces tiene cosas raras pegadas en su mano. Y ella es mi hija, Julie. Hola, Julie. Knock, knock. Oh, ¿quién es? Transexual. Oh, yo no fui. Se vio oírlo en la televisión, no lo sé. Repiten todo. Disculpen, yo... Oh, Dios. Qué bochorno. Entonces, ¿trabajas para Magic? Es una gran empresa. No, cielo, la señorita Devon es la presidenta. ¿La presidenta? Sí. Pero eres tan joven. Cariño, tengo 30 años. Casi soy vieja. Cariño, puedes leer sobre ella en Fortune. ¿Estás en Fortune? Sí. Bueno, en realidad son dos páginas porque... ¡Hey! ¡Mikey! ¡Mikey! ¡Mikey, espera! Cariño, vas a terminar en una bodega. No. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Sal de allí! ¡Dios mío, cariño! Es un trabajo de tiempo completo. ¿Y me saliste antes del trabajo, cariño? Así es. ¿Hubo una fiesta en la oficina? Bueno, no lo llamaría una fiesta. Cariño, dime qué es. ¿Qué haces? No sé, ya lo cielo. Sé. Diría... Un momento, por favor. Cielo, ¿te bueno, en realidad no. Oh, no se trata de eso. Genial. ¡Qué día! Yo obtuve el empleo y tú... Oh, ¡vaya! Cielo, ¿podemos hablarlo en casa? ¡Vamos! Dime la buena noticia. ¡Cariño, me despidieron! Perdiste, amigo. ¿Qué pasó? Es por esos estúpidos recortes. Les pregunté si era por mi trabajo y me dijeron que no, que era genial. Es más, me dijeron que era la mejor, por eso era la más cara. Entonces les dije que bien, si fuera mejor aún, ¿qué es lo que harían? ¿Me matarían? Cielo, vamos, no los necesitas. Tú eres mejor que ellos. 9 años y me despiden. ¿Entiendes, cielo? ¿Qué haré ahora, cariño? Disculpen, no pude evitar oír. Y... ¿En serio? Lo lamento mucho. No lo lamentes, no es nada. Escucha, por lo financiero no debes preocuparte. Estoy negociando una fusión con Maxim Conti. Y en el próximo mes volaremos a Roma, París, Nueva Zelanda. Lo mantendré todo lo más ocupado que pueda. Oh, bueno, eso me hace sentir mucho mejor. Seguro que encontrarás algo bueno. Gracias. Oh, cielo. Estarás bien, ya verás. Todo irá muy bien. No hay nadie en casa. No, no. No hay nadie en casa. No, no. Está bien. ¿Quién es? Pío. ¿Pío qué? Pío, soy un poquito. Ay, mamá, ¿puedo matarla? No antes de la cena, cielo. No, no. Oh, no tortures a tu madre, cariño. Qué lindo. Hola. ¿Qué sucede? ¿Por qué se llevan a todos? ¿Qué está pasando aquí? Tengo miedo. Voy a orinarme. Ese es mi hermano. ¡Devuélvanlo! Es tan peludo. ¿Eso es alimento para mascotas? Me gustas mucho. Mami, lo llevaré. Me gusta. ¿Tienes golosinas? Me gustan las golosinas. Estoy solo. ¿Nadie me quiere? ¿Qué pasa conmigo? Está bien, babeo más que otros perros. Y aullo un poco, es cierto. ¿Pero quién no? Hola. ¡Hey! Hueles bien, como galletas. Y tierra. ¿Puedo ir contigo? ¿Me simpatizas, por favor? ¿Mikey? ¡Vamos, niño, Michael, llévame! ¡Ven aquí! Por favor, comeré lazos de zapatos, comeré verduras, ¡Mikey! Incluso comida para perros. Por favor, ¡ey! ¡Niño, niño! ¡No te vayas! ¿A dónde vas, ey? ¿A dónde vas? ¡Regresa! Oh, mal olor. No los veo con un perro. Los veo con una serpiente. Oh, no. ¡El cuello no! ¡El cuello no! ¡Vamos! ¡Odio eso! Parece esquelético. Escupo bolas de pelo que son más lindas que tú. ¿Lo llevamos? Decídete, vamos. Me lo llevo. No dejaré que le pase lo que le pasó a los ratones. ¿Por qué tengo una mala sensación con esto? Aquí están mis nuevos amos. ¡No! ¡Salió un bicho! ¡Voltereta! ¡Voltereta! ¡Mucho espacio! ¿Dónde están las paredes? ¿Quién necesita un amo? Puedo cuidarme yo solo. ¿Qué clase de perro era ese? Tal vez sí necesito un amo. ¡Ay, tú! ¿No querrías adoptar a un lindo cachorrito? Lo mismo digo, viejo.
Era demasiado delgado. Seguramente no tenía golosinas. Si fuera comida, ¿dónde estaría? Estaría en mi estómago porque ya me habría comido. Gente más gorda, gente más gorda. Esto es bueno. La gente gorda siempre tiene golosinas. Plato de perro al frente. Ya voy. ¿Qué es esto? ¿Comida metálica? ¡Qué asco! Hola, amiguito. ¿Tienes hambre? ¿Es broma? Acabo de comer una moneda. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Comida? ¿Tienes comida? Déjame ver qué tienes. Quita tu mano de ahí. Yo puedo hacerlo. Yo puedo. Sí. Mamá tiene un nuevo empleo. Me gustaría un Ferrari, una autopsia alienígena, una pistola de agua con visión láser, un helicóptero, un traje espacial. ¡Cielos! ¡Ese niño hace una hora que está! ¡Que salga! Santa no quiere que te comportes como una niña mala. ¿Quién eres? ¿Su madre? No, soy una vulcana. ¿Qué te parece una tenaza mortal? Sí, claro. $1,000,000, una tienda de juguetes. ¡Mamá! ¡Mami! Sí. Oh, miren, les dije que mamá tenía un trabajo importante con Santa Claus. ¡Ey! ¡No se pasen! ¿Qué tienes ahí? ¿Te engañé? ¿Te ves sexy? Sí. ¿Cómo estás? Muy mal. Odio a los niños. No. Lo sé, antes los amaba, pero ahora los odio. La música me vuelve loca. Quiero asesinar a Bing Crosby. Basta. Cariño, encontrarás algo, lo sé. Tuve 40 entrevistas y nadie me contrata. Todo mejorará, ¿de acuerdo? Tienes razón. Tal vez el año próximo sea un reno. Mira las ventajas. ¡Ey, chicos! ¿Por qué están parados ahí? El amigo de mamá, Santa Claus, los va a recibir. Está listo para verlos. ¡Vamos! ¡Hola! Vamos, Mikey. Vamos. ¡Feliz Navidad! Y bien, ¿cómo estás hoy, Mikey? ¿Tú me conoces? Ahora, ¿qué quieres que Santa Claus te traiga en Navidad? Quiero un perro. ¿Un perro? Eso parece que... verás, Mikey, hay cosas que ni siquiera yo puedo controlar, a decir verdad. En alguna parte hay un perro que es el perfecto para ti. Tal vez ni siquiera nació, tal vez no. Pero cuando nazca, créeme, yo lo sabré y lo recibirás. ¿Entonces lo recibiré para Navidad? Haré todo lo posible. Gracias, Santa. Por nada, Mikey. Sí. Aquí está Santa. ¡Hola, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, Dios mío! Santa Claus no está enojado. Escucha, escúchalo, Osito. ¿Santa Claus está enojado con Julie? No. ¿Julie tendrá regalos? Sí. Dame un beso. Dame un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Vamos, Julie, una sonrisa. Vamos a ver el árbol. Sí, está bien. Entonces, está bien. Dije que hiciera tengo las que compras. Sacarme si no estos zapatos, me duelen los dedos. Fue un desastre. No, buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso no entiendes? Lo sé. ¿No sabes escribir? Oh, sí. ¿Vas a enviar a alguien para que me rompa las rodillas? ¡Uy, oh, qué miedo! ¿Eh? ¡Oh, sí, qué miedo tengo! Está bien, está bien. Te lo pagaré, te lo prometo. Solo era una broma, ¿sí? 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 ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Feliz Navidad a ti también! Maldito bastardo. ¡Eres falso! Se suponía que tú ibas a vigilarlo. Es que estaba calmando a Julie. ¿Qué fue lo que
había Mikey? Nada, nada, cielo, nada, cielo, nada. Dijiste que era real. Bueno, sí, pero resulta sucede que el verdadero está tan ocupado que envía a sus primos. Primos, así que sí, ese era Sidney, el primo de Santa Claus. Sí, claro, es su primo judío. Pero dijiste que era de verdad. All right, you chipmunks. Ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? Okay. Okay, Theodore? Okay. Okay, Alvin? Alvin? Alvin! Okay! Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer. We've been good, but we can't last. Hurry, Christmas, hurry fast. One's a plane that loops the loop. Me, I want a hula hoop. We can hardly stand the wait. Please, Christmas, don't delay. Oh, Mikey, Mikey, ¿qué es lo que quieres? ¿Un pastel de pizza? Genial, toda la familia. Me funcionó. Cariño, te encantaba esa canción. ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? Díganme la verdad. Santa Claus no existe, ¿no? Sí, existe. Pero, ¿sabes cómo es? Te diré cómo es. Como sabes, los niños exploradores tienen una guarida de madres. Santa Claus tiene la suya. ¿Está bien? Bien. Y Mike, quieres saber la verdad, ¿no? Bueno, no queremos mentirte. Esta es la verdad. ¿Sabes todo eso del Polo Norte? Y es solo un cuento. Solo un cuento. Santa Claus es en realidad de Finlandia. Finlandia. No me mientan. No, es cierto. ¿Cómo puede recorrer el mundo en una noche? Aerolíneas de Finlandia. Eso es correcto. ¿Y cómo puede hacer volar un reno? ¿Cómo carga? ¿Y por qué la nariz de Rodolfo brilla? ¿Acaso es radioactivo? Dime, ¿por qué brilla la nariz de tu abuelo? Tengo la respuesta para esto. Mikey, algunas cosas en la vida son mágicas. Santa es mágico. La magia es para los bebés. Buen intento. ¿Conmigo? ¡Juega conmigo, grandulón! Nueva York Centro. Fox Juliet, nivel de vuelo 410, cambio. Knock, knock. Hola. Mm.
¿Y la reunión? Todos hicieron amenazas y pocos negocios como siempre. 0.5 a cambio. James, me temo que tendremos que trabajar el fin de semana. ¿Te quedarás en Boston unos días? No. ¿Pero qué dices si te invito a cenar? Oh, está bien. Supongo que es mi trabajo. ¿Quieres hacerme sentir culpable? Está bien, pero nada elegante. Un lugar con mantel de papel, ¿sí? Ok. Solo que no te parece muy emocionante. No es eso. Estaba pensando en Mikey. Está triste y... ¿Por qué? Bueno, Molly va a odiarme por esto, pero... Es la palabra que empieza con P. ¿Pelea? No. Perro. Oh, perro. ¡Cuidado, gatito! ¡Estoy caminando! ¡Cielos, gatos! No puedes vivir con ellos, no puedes comerlos. No sé para qué sirven. Mira eso, crujiente. Envuélvelos, viejo, me los llevo. ¡Wow! Déjeme pasar, señora, o meteré mi nariz en su trasero. ¡Hey, amigo! ¿Cómo estás? Esto estaba en el banco de un parque, al lado de un tipo que estaba comiendo. ¡Nos vemos luego! Tengo una cita con una pequinesa en Park Avenue. La cara parece un camión, pero ¡qué cuerpo! ¿Qué puedo decir? ¡Soy un sabueso! ¿Te atrapé? Vamos, amigo. Sin problemas. Está bien, está bien. No quise robar ese frisbee. Creí que era un sándwich que volaba. ¡Ey! ¡Policía de perros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hígado! ¡Queso! Podría acostumbrarme a esto. ¿Te dieron hígado? ¡Ey, amigos! ¡A este le dieron hígado! ¿Cómo hígado? Es una pena. ¿Ya? Sí, es el fin. Es el fin, pobre. ¿Cuál es el problema con el hígado? Es tu última cena, amigo. Te llevarán a dormir una larga siesta. ¿Es broma? ¿Qué hice? ¡Ey! ¿Y qué hicimos nosotros? Mordí a un policía. Tal vez tenga que hablar con alguien. Demasiado tarde. Allí viene Dave. Oye, vamos. ¿No podemos resolverlo de algún modo? Tengo huesos enterrados en todas partes. Los compartiré. ¡Maldito! Ni siquiera maldito puedes orinar Dave. Bien. ¡Ey, cabeza hueca! ¿Me prestas tu sombrero? ¡Idiota! Lo siento, amigo. Es hora de irnos. Miedo no muestres. Satisfacción no le des al bastardo maldito. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a comprar ropa interior. No me gusta la ropa interior. Sí, te encanta. La odio. Te encanta. ¡Miren! ¡Muchas contentos! ¡Chicos, nos vamos! ¡Ay, por favor, mírame! ¡Sí, yo estaré! ¡Soy irresistible! ¡Irresistible! ¡Mírame, por favor! ¡Aquí, aquí, aquí, niño! ¡Aquí! ¡Mírame, aquí estoy! ¡Amigo! ¡Niño! ¡Te ayudaré a conocer chicas! ¡Todos me creen Lassie! ¡Ya lo verás! ¡Niño! Seré tu compañero, niño. Mírame. Niño, escucha. Por eso hacer de todo. Niño, niño. Conozco varios trucos. Niño. ¿Qué te parece? Aquí, vamos. Mírame. Ay, no. Odio a los niños. No sé, parece una salchicha con orejas. Eso sí me molestó. Yo creo que es lindo. Ok. La cuestión es esta. Tengo cachorros por ahí, tal vez. No lo sé, estuve en todas partes. Ya sabes cómo es. Vamos, Dave, déjame en paz. Escucha, te prometo que me comportaré. Incluso puedo ayudar a algún ciego a sostener su taza. Vamos, por favor. ¡Ey! Conozco ese olor. Galletas y tierra. ¿Galletas y tierra? ¡Claro que sí! ¡Ese es mi chico! Vamos, muévete. ¡Mueve esto! ¡Niño! ¡Niño! ¿Lo conoces, verdad? ¡La cosita peluda de la caja! ¡Sácame de aquí! Lo quiero a él. Gracias. Lo quieres a él, ¿no? Ajá. Toma esto. Vamos a llevarlo. Está programado para ser destruido. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Llévame! ¡Soy tuyo! Bueno, eso se postergará. ¡Sí! Muy bien, vamos. ¿Cómo lo llamamos, Mike? Rox. ¿Rox? ¿Por qué Rox? Porque es lo que dejó en el asiento trasero. Sí, disculpa por eso. Oh, no, rayos. Llegamos, Rox. Aquí es donde vivimos. Cálido, seco, sin charcos. ¡Mira, un lindo sofá donde dormir!
No es muy mullido. Creo que me quedaré en el medio. ¿Cariño, eres tú? Sí. Oh, hola. Hola, James. ¿Qué sucede? Samantha nos ha traído una gran sorpresa. En realidad es más para Mike y Julie. ¡Ugh! ¡Qué residencia tan pequeña! Ya vi suficiente. Trae el auto. Se llama Daphne. Es de pedigrí y fue entrenada en la escuela de obediencia Radcliffe. Radcliffe, wow. Daphne, sentada. Voilà. ¿Aeróbicos? ¿Dónde está mi entrenador personal? ¿No es un perro maravilloso? Ahora hazme la manicura, por favor. Me gusta más Rock. ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Oh, Mikey! ¡Por fin un perro! Jugarás luego con él, ¿sí? Está bien, está bien. Pero, cariño, estaba diciéndole a Samantha que jamás soñaríamos con quitarle su mascota, ¿no? Y yo le decía a Molly que estoy viajando tanto que la pobrecita no recibe suficiente atención. Cariño, yo creo que es una gran idea. Genial. Radcliffe, cariño, Radcliffe. Adiós, cariño. Hasta pronto. ¿Cómo? ¿Adiós? Compórtate. No, espera. No puedes dejarme con esta gente. No tienen un entrenador apropiado, un criador. Me está dando una jaqueca. Adiós, Molly. Voy a enviarte sus cosas. Hasta luego, James. Gracias. Adiós, Samantha. ¿Cosas? Cariño, un perro tiene cosas. Solo quiere ser amable. No, es que no me gusta que venga y nos trate como una residencia para perros. ¿Nos deja este perro sin ni siquiera consultarnos? Mira qué tenemos, mamá. Se llama Rox. No. Ni se te ocurra tocarme, querido. Cariño, ya discutimos sobre esto. Sí, pero no lo habíamos decidido. Y ahora tenemos dos perros. Si regreso a Rox, van a sacrificarlo. No puedo regresarlo. Está bien, llévate a... ¿Cómo se llama? Daphne. Regrésale a Daphne, a la princesa Diana. No, cariño, no puedes insultar a Samantha. Es el mejor empleo que he tenido en mi vida. Esta es tu responsabilidad. Trajiste a ambos perros aquí. Tú lo reparas o voy a repararte a ti. De acuerdo. Esta es mi silla, mi taza. Y este es mi hermano apestoso, Mikey. ¡Swing! ¡Hola, hermosa! ¡Oh, cielos! ¡Pero qué patas! ¿Qué te parece si tú y yo revolvemos juntos la basura? ¿Qué gato te trajo hasta aquí? El chico me rescató de la perrera. No me junto con perros callejeros, tengo papeles. Me golpearon con ellos. Duele muchísimo, ¿verdad, Daffy? Soy Daphne, bolsa de pulgas. Cielos, ¿nunca olfateaste un trasero? Muy bien, escucha. ¿Por qué no nos quedamos por ahora con ambos? El que se adapte, se queda. Y al que no se adapte, bueno, le buscamos otro hogar. No estoy segura. Vamos, mira qué felices que están. ¿No hay nada en el mundo que tú hayas deseado con toda tu alma? ¡Nunca tendré senos! Oh, cariño. De acuerdo. Pero... el que decidamos que no se queda, se va. Se va. Se va. Se va. Júralo. Te lo juro. No, no, no hagas eso. Aquí no. Aquí no, cariño, no. No, basta, basta. ¡Miren! ¡Ellas se quieren! Asqueroso. Perra. Mira, cielo, simpatizan. No necesito un baño, me limpio lamiéndome. Créanme, huelo peor mojado que seco. Ya basta, ya basta. ¡Oh! Te lo advertí. Oye, deja eso. ¿Qué? ¿No es gasificada? Y veo que no hay una rodaja de limón. Bebe. ¡Llévatela! No sé por qué pone mi plato tan alto.
pero sí sirven buena comida. ¡Mira este trozo de carne! ¿Jugamos a que me persigues? Me gusta comer y correr. Mis dos cosas favoritas. ¡Me encanta! Voy a comer esta carne y dejaré toda la grasa. ¡Ven aquí! ¡Devuélvela! ¡Rex! Así se me eriza. Cepíllame mientras secas, por favor. Oh, mira tu cabello, no puedo creerlo. ¿Por qué te confío el mío? ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Va a buscar alguna golosina? ¡Oye, tráeme una a mí! ¡Ah! ¡Quita eso! ¡Quítalo, quítalo, ya quítalo! Dame sentada. Oh, no puedo volver a esto. Levanta la pata. Comienza con una pata. Las dos patas. Bueno, si insistes. Rox. Muy bien, Rox. ¡Da vuelta! ¿Eh? Rox, mírame. Muy bien, da vueltas, así. Chicos, qué divertidos que son. Esto es mejor que correr a los autos. Hágalo de nuevo. Julie, la pata. Muy bien. Ay, lo estás haciendo mucho mejor. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Parece que hubiera un hombre delgado en mi espagueti. ¿Alguien está jugando con la comida? No, no. ¡Ay, niño! ¿Por qué no me lanzas una de esas cosas de carne? Ay, pedir no tiene clase. Vamos, niño, dame una de esas, ¿quieres? ¡Coman los ¡Vamos, espagueti! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Anotó! ¡Toma! ¡Le está lanzando comida! ¡Soplona! ¡Cara de espagueti! Oh. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Me da jaqueca! ¡Duele! ¡Duele! Lo siento, chicos. Chicago. Niños, compórtense. Mis pobres nervios. Algo histérica, ¿verdad, Afi? No soy histérica, solo sensible. Sí, claro. Tienes ese aspecto sospechoso innato. Mamá conocía a su primo demasiado bien, ¿no? Creo que mejor de lo que tu madre conoció a tu padre. Ah, vete al diablo. Espero que no estés mucho ausente. ¡Hey! ¡Hey, amigo! Es hora de mi paseo, ¿recuerdas? Me estoy entumeciendo aquí. De acuerdo, están ocupados. Lo haré aquí, no hay problema. ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Sí! ¡Perro malo! Pata derecha en el verde. Inverosímil, increíble e infinitamente perro malo. ¡Hey! Acabo de marcar ese lugar. Volveré a hacerlo mañana. All clear. Can you really fly? I'll teach you. How lovely to fly. How do you do it? Just think lovely, wonderful thoughts, and off you go. Hola. Hola, cielo. ¿Cómo estás? Fue una semana infernal. ¿Fue Daphne? No, no es Daphne. Es el otro idiota de Rox. Orina la alfombra. ¿Se acostumbrará? Está bien. También. Le gusta comer zapatos. Siempre come los zapatos caros, nunca mis tenis. Now think lovely thoughts. Think lovely thoughts. Fishing. Hopscotch. Candy. Picnics. Lo siento mucho, Molly. Querría estar allí y creo que podría adiestrarlo. ¿Adiestrarlo? Eres el doctor Doolittle. No puedes adiestrar a este perro. ¿Qué dices? Le buscamos una nueva casa. Bueno... ¡Ah! ¡No! ¡Hazlo otra vez! ¡Por supuesto! No, le daré otra oportunidad. Genial. Escucha, si mordisquea algo más... Se va. ¿De acuerdo? De acuerdo. Te extraño. Estoy feliz de verte mañana. Por eso te llamo. Escucha. Nos vamos a Francia. Oh, ¿Francia? James, hace 2 semanas que te fuiste. Tengo que irme. Estoy en el aeropuerto. Está bien. Te doy con los niños. Julie, ven aquí, es papá. Cielo, ¿qué estás haciendo? Vuelo. ¿Vuelas? Cielo, no puedes volar. Pero ellos pueden. ¿Qué? Oh,
Están fingiendo. ¿Recuerdas el otro día cuando hablamos sobre fingir? Pero el hombre del básquetbol no finge y puede volar. Oh, cariño, ¿te gusta porque crees que puede volar? Tampoco puede volar, pero puede saltar muy alto. Papá vuela. Él no vuela, Julie, pero pilotea un avión. Papá no vuela. ¿Papá? ¿James? ¡James! ¡Cielo! ¡Rocks! Me gusta el tuyo. Sí, es lindo. ¿Dónde está tu trabajo? Yo no lo hice. La señora Craig te castigará. Qué pena. Disculpen, chicas. ¿Por qué no hiciste tu tarea? Era estúpido. Teníamos que hacer un collage con cosas que queríamos pedir. Pero Santa no... ¡Shh! No digas eso frente a tu hermana ni frente a nadie en la escuela. ¿Quieres que todos estén tristes? Es la verdad, ¿qué no? Es verdad. Nada, cariño. Mike, por favor, prométemelo. No se lo vas a decir a nadie, ¿está bien? Está bien. Está bien. Saludo. Muy bien. Mamá, mamá. Muy bien, nos saludamos. Mamá, eres mujer. Sí, pronto regresará. Bienvenido a casa, papá. Bonsoir. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Tengo una reserva. Sí, claro. Para... el señor Uriaco. Es un placer verlo, señor. Por favor, sígame. ¿Ganó en las carreras de perros? Mamá, ¿de dónde sacó esa chaqueta? Se ve... sexy, se ve sexy. Sexy, sexy. Gracias. Beaucoup. Disculpe. Es una velada especial. Querría una botella de cristal. Y esto es por la mesa. Estuvo mucho ausente. ¿Qué? Me voy 6 meses. Vuelvo y es la dimensión desconocida. Hey, es que... solo pensé, tuviste fe en mí todos estos años y qué mejor modo de demostrar mi agradecimiento a mi suegra que... restregándoselo por la nariz, entiendo. Hiciste bien. Estoy muy impresionada. ¿Está bien? Está bien, gracias. Sí, y eso fue lo que yo les dije, pero su propuesta no fue interesante. Su mujer más que interesante históricamente. Oh, caballeros, ¿me disculpan un momento? Dios, allí está Samantha. Genial. ¿Qué? Siento que estoy hecha un desastre. ¿Tengo pelos de perro? Hola, James. Hola, Samantha. Ella es mi suegra, Rosie. Ella es Samantha de Bond. ¿Cómo está? Hola. ¿Ya conoces a mi esposa, Molly? Claro que sí, Molly. Me da gusto verte. Dime, ¿ya encontraste empleo? Yo... estoy muerta de hambre. Ordenemos. Oh, prueben el pato. Oh, sí, Samantha debe saber. Ella me recomendó el lugar. ¿En serio? ¿Quién más podría conocer un lugar como este? Gracias. Fue un placer. Por cierto, que tengan una linda velada. Bonita chaqueta. Oh, cielo, se burla. Ella me compró esta chaqueta. ¿Ella te compró la chaqueta? No, estábamos en Francia en un restaurante elegante. No podía usar mi uniforme. Le pidió al chofer que me comprara esta chaqueta. Por supuesto. Oh, cielos, olvidó su agenda. Hey, Samantha. ¿Soy yo o...? Ella estaba... quería volarle los dientes. Es obvio, ¿no es cierto? Prácticamente le ofreció todo en bandeja. No sé qué hacer. Conozco personas. Le harán una auditoría. Esa no es una buena idea. Es mi culpa. Lo empujé que fuera lo que yo quería que fuera y ahora lo es. Y lo odio. Estás a tiempo. Habla ya con él. Lo sé. ¿Me disculpas un segundo? Buena chica. Adelante, arrójaselo en la cara. Mamá, iba a llamar a la niñera. ¡Vamos, Rox! ¡Ven! ¡Ven aquí! Ven. ¿Hola? Sí, todo Rox, marcha rápido, bien. Ven. Bien, adiós. ¡Qué inadaptados! ¿Sí? ¿Y cómo te diviertes? ¿Cambias el pelo? Al menos
no tengo parásitos que construyen edificios en mi pelaje. Si sigues así, pronto te quedarás sin pelo. Esa niña te está dejando calva. Al menos mi ama es dulce. Tu amo es un engendro del demonio. Tu ama es un engendro. Deja de cepillarla. Se está pareciendo a un hisopo. Tu perro huele como un pañal de perro. Claro que no. Pañal de perro, pañal de perro. Cabeza de hisopo. Apestoso. Trasero pelado. Yo la agarro, yo la agarro. ¡Mía! ¡Oh! ¡Estoy sin techo! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Maldito vagabundo! Sé realista, es solo una caja, Daffy. ¡Daphne! Vamos, lo lamento. Puedo arreglarlo. ¡No quiero volver a verte nunca más! ¿Va a ser difícil vivo aquí? Eso ya lo veremos. Vamos a ver. Grita más cuando toma los de las cajas. ¿Qué le ve a estas cosas olorosas? Oh, ¡valor, Daphne! ¡Valor! Pronto te desharás de él. ¿Crees que no hay nada extraño en invitar a alguien a cenar y comprarle ropa? No. ¿No? ¿No te parecería extraño que alguien me comprara un peluche? Una chaqueta no es un peluche. Esto es un peluche. No, ¿sabes? Intento no ser una arpía que grita y la odia. Aunque, claro, no me importaría verla muerta en la costa de un río. Oh, cariño. Escucha, James, no tienes que socializar con ella. Solo mantén los ojos en el camino o en el cielo, donde debas mantener tus ojos. Escucha, respóndeme esto. ¿Por qué tengo que confiar en ti cuando tuviste una aventura con un cliente que estaba casado? Oh, ¡eso fue hace miles de años! ¡Sabes que nunca lo veo! ¿Cómo lo sé? Solo puedo confiar y tener fe. No debes tener mucha fe si lo sigues mencionando. No lo menciono. Oh, cariño, escucha. Después de 6 años seguimos teniendo celos, ¿no es bueno? No lo sé. Oh, eres tú la que me gustas, no Samantha. Me gustas, cielo. Estoy loco por ti. Te amo tanto. Sabes, debes tener cuidado. Ella está coqueteando. Sé cuando una chica lo hace. Yo lo hacía. Bien. Lo prometo. Vamos. ¿Qué? ¡Él lo hizo! Mamá, fue su culpa. ¡Yo no hice nada! Los llevaré a la cama. Sí, tú cielo, lo hiciste. No es tu culpa. No arruines este momento. Fue toda por la culpa de tu perro apestoso. ¡Es tu culpa! Yo debo irme. Tienes que irte. ¿Ve? ¿No confías en mí? Sí, confío en ti. No confío en ella. Ustedes dos, vengan. Adiós, papá. Baby's gone. I have no friend to wish me greetings. Oh, once again, choirs will be singing silent night. Those Christmas carols by candlelight. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations, just as sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas, Christmas. Cielo. ¿Dónde estás? Estoy en Londres. Estoy en San Francisco. Estoy en Reno.
Estoy en Dallas. ¿Cómo que vinieron a hacer auditoría? No es temporada de impuestos. ¿Cuándo llegará a casa? ¿Vendrá para Navidad? Papá no se perdería la Navidad ni por todas las estrellas del cielo. ¿Y por la luna? Tampoco por la luna. A dormir. Sí, a dormir. Linda, te amo. ¿Sí? Buenas noches. ¿Estamos en Dallas? Se lo creyó. ¡Qué tonta! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres para Navidad, niñito? No sé, estuve pensando que quizás podías... Bueno, Molly... Nunca te pregunté qué querías para Navidad. Santa Claus, no se me ocurre ningún obsequio mejor que... tú. Oh, Albert. ¡Oh! ¡Ven aquí, pastelito! Sí. No somos nosotros. Nunca haríamos esto. ¿Crees que es un sueño? Es uno de esos sueños en los que sabes que sueñas. Disculpa, pero estamos teniendo un romance. Cielo, ¿es uno de esos sueños en los que podemos hacer lo que queramos? Sí. Disculpa. ¿Lo ves? Te dije que no eran reales. Oh, cielo. ¿Sabes que no sé bailar? Sabes bailar. Es nuestro sueño.
Oh, James. Disculpa. Por favor, despierta. Necesito que me saques. Es urgente, por favor. Sí. Ay, soy una dama. Espera, tengo sueño. No, no puedo. Estoy desesperada. Por favor, despierta. Ay, está en coma. Despierta, por favor. No puedo tener un accidente como un perro callejero. Sería vergonzoso. Cariño, estás muy nerviosa. Déjala en paz. Parece feliz. Bueno, ¿y qué hago? Te llevaré afuera. ¿Cómo? Vamos. Explícame. No necesitamos que un humano abra la puerta. ¿Quieres apostar? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Sé cosas que no te enseñan en la escuela de obediencia. Tuve las mejores calificaciones. Ya no presumas. ¡Vamos! ¡Espera! ¿Y mi correa? Tienes que intentar hacerlo desnuda. ¡No seas atrevido! ¿Quieres cenar afuera? No estoy hambrienta. Ah, vamos, las chicas siempre dicen eso. Olvida tu dieta, probemos comida italiana. ¿Qué? No puedo, estoy tan gorda que ya parezco un pastor inglés. Estás loca, te ves hermosa. Bueno, cuando era joven tenía un cuerpo de galgo. ¿Qué quieres decir? ¿Eres joven? No, estoy cerca de los 7. ¿7? No pareces más de 5. ¿En serio? ¿Te parece? Bueno, tal vez comida china. Eso es, vamos, conozco el mejor lugar, sígueme. No te arrepentirás. Espera a probar el Mugu Gay Pen. Genial. Espero que esté en el menú. Sí, pero ¿dónde están los platos para perros? No necesitamos platos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Buscando comida para llevar. ¡Ah! Oh, ¡qué inteligente! El helado de té verde es delicioso con salsa de langosta. Disculpa. Rico, ¿no? Entonces, ¿qué piensas del mundo en libertad? Debo admitir que hay cierta emoción en andar sin correa. Ajá. Ahora que lo pienso, Samantha nunca me dejaba correr libre. Ni me acariciaba, ni jugaba conmigo. En realidad, nunca me gustó Samantha. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Odio este corte de pelo. ¡Me estoy congelando el trasero! ¡Lindo trasero! ¡Sin ofender! ¡Sin ofender! es muy tarde. Deberíamos regresar. ¿Por qué? La noche recién empieza. Creo que deberíamos. Está bien. Ningún problema. Conozco un atajo. ¿A través de eso? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Lodo! ¿Nunca habías visto lodo? Es lodo, es cuando cae eso mojado y toca la tierra. ¿Tierra? Oh, debiste estar encerrada. No voy a engañarte. No es lo mejor de la noche. Solo aprieta los dientes y adelante. ¡Vamos! No. No hay modo de que pueda... firme, pero... ¿fresco? Sí, lo lamento. ¿Lo lamentas? Me gusta. Es pegajoso, cielos. Es tan sensual. Es glorioso. Es lobo. ¡Vamos! ¡Juega conmigo! ¿Ahora? ¡Juega conmigo en el lago! ¡Eres una salvaje! ¡Wow! ¡Estás asqueroso! ¡Eso es! ¡Wow! Por cierto, yo nunca te pregunté cómo te llamas. ¿Yo? Me llaman No. Tonto. No es tu nombre. Es lo que te dicen cuando eres malo. ¿Qué otra palabra te dicen mucho? Bueno, Rox. ¿Rox? ¿Eso es? Ese es tu nombre. Eres muy lista. Al fin lo notaste. Ah, mira, allí viene el portero. Vamos. ¿Me permites que te acompañe a tu puerta? Ay, odio que esta noche termine. Bueno, Rox, gracias por una noche maravillosa. Es tan lindo allí afuera. Sí, pero es lindo tener un lugar cálido a donde volver. Donde no tengas que pelear por comida y la gente no te mete en camiones. Oh, ¿quieres decir un hogar? ¿Es lo que esto es? ¿Es nuestro hogar? Sí, hogar. Me gusta cómo suena. ¡No! ¡Comiste tu último zapato en esta casa! ¡Ay, no! ¡Espera, ¿qué hice? ¡Tú, fuera de aquí! ¡No! ¡Mike! ¡Espera! ¡Cielo! ¡Cielo, abre la puerta! ¡Mike! ¿Puedes abrir la puerta? ¡Quiero a papá! ¡Hey! ¡Feliz Navidad, muchachos! ¡Feliz Navidad, Tom! ¡Feliz Navidad, Dave!
Muy bien, de acuerdo. ¡Feliz Navidad, luego Samantha! Lo hablaremos, ¿sí? ¿James? Ah, sé que esto será difícil. Acabo de cortar con Conti después de jurar que mantendría a toda nuestra gente y ahora se niega a aprobar la fusión a menos que despida a 3,000 personas. ¿Bromeas? ¿No, no puedes hacer nada al respecto? Bien, tengo una oportunidad. Tiene esa cabaña afuera y quiere que vaya y defienda mi caso esta tarde. Oh, Samantha, yo es Nochebuena, no puedo. Lo sé, James, créeme que lo sé. Si hubiera otro modo, pero son 3,000 personas. Ya vuelvo. Ralph. Ralph, estamos hablando y... ¿sabes pilotear el Falcon, no? Oh, no. Don, tú sí. Bill, olvídalo. Te daré $500. No puedo. 600. Bien, yo lo hago. 750. Somos casados. Hazme el favor, ¿cuál es el problema? Jerry puede hacerlo, es soltero. Jerry. Ya está en la pista. ¡Jerry! ¡Alto! ¡Jerry! ¡Detén ese avión, Jerry! Cielo, lo siento mucho. Escucha, hice todo lo posible para evitar esto. Oh, cielo. Mis padres llegarán en menos de una hora. Todavía estoy cocinando y se atascó una media en el basurero. Te prometo que me ocuparé esta noche. Llegaré para la cena. Lo prometo. ¿Puedo hablar con Mikey? Sí. ¡Mikey, es tu papá! Hola. Hola, Mikey. Escucha, amigo, sé muy bien que no estás muy feliz ahora, pero cuando... ¿Cuándo vendrás a casa? Estaré allí muy pronto. Quiero que vengas ahora. Lo sé, también quiero estar allí, pero... ¿Hey, crees que Santa Claus nos dejará de lado en Nochebuena? Es imposible, ¿no? Habla con Julie. Hola, papá. Knock, knock. Hola, ¿quién es? ¡Félix! ¿Félix qué? ¡Félix Navidad, papá! Hola, Rox. ¿Cómo estás, niño? Lamento que mamá no te deje entrar. Hey, no es que nunca haya pasado la noche afuera. ¿Por qué mordisqueaste su zapato? Fui yo, Rox. Yo lo hice. ¿Te incriminé? Lo sé. Pero fue antes de que... Ay, cielo, haría lo que fuera para enmendarlo. Mamá dice que tienes que irte. Sí, era solo cuestión de tiempo. Sé que esto del hogar es demasiado bueno como para que dure. Mamá dice que algún día tendré otro perro. Pero no quiero otro perro. Tú eres mi perro. Está bien, niño. No pertenezco a este lugar. Ustedes son buenos, merecen un perro con clase como Daff. Ella es linda, tiene cerebro. El cerebro no lo es todo. Es verdad. Quizás no sea inteligente, pero sé que no soy de aquí. Eres inteligente. Nah. Lo eres. Si prestaras atención, podrías aprender todo lo que quisieras. ¿Como trucos? Es muy tarde para eso. No con la perra más adiestrada de los Estados Unidos como maestra. Bien, aquí estamos. ¿Te molesta si uso el teléfono? Oh, no. Hay uno en la cocina, a la derecha. No funciona. ¿No hay otra línea? Aquí hay una máquina de fax. Oh, ¿qué es esto? Es de Conti. ¿Puedes leerlo? No veo nada sin mis lentes. Solo llegaré esta noche o mañana a primera hora. No te vayas. Siéntete como en tu casa. Oh. Oh, vaya. Ah, también está muerto. Maldición. Ah, tengo que ir. Detendré al conductor. Se fue. ¿Se fue? No puedo dejar a mi familia en Navidad. No puedo. James, me siento terrible por todo esto. ¿Quieres whisky? Muy bien. Empecemos con algo fácil. Sentado. Es muy popular. ¿Conoces eso? Me parece familiar. Está bien. Patas delanteras extendidas. Trasero en el suelo. Muy bien. Eso es todo lo que debes hacer. ¿Es broma? Hacer. ¿Se trata solo de eso? ¿Qué puedo decir? Es una cuestión de poder.
me atrapó. ¡Niños! ¡Mamá! ¡Ey! Pídanme que me siente. ¡Vengan aquí! ¡Miren! ¡Pídanmelo! ¿Qué pasa? ¿Te volviste afectuosa? No, culpable. Wow. Tienes un lado dulce, ¿no es así? Sí. Por favor, no eches a Rox. ¡Aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves? ¡Ya aprendí a sentarme! Es bueno, es leal y todo lo que yo no soy. ¿Qué? ¿Extrañas a Rox? Creí que lo odiabas. Bueno, excepto por las pulgas, es encantador. Así son las cosas, ¿no? Al principio no crees que sean buenos. Luego te enamoras y no puedes vivir sin ellos. Es verdad. Mira, iré caminando a la ciudad y rentaré un auto, ¿de acuerdo? Así llegaré a casa en unas horas. Está bien, James, como quieras, pero ¿podrás caminar 16 kilómetros así? ¿Sí? ¡Feliz Navidad para ti también, maldita tonta! ¡Ay, espíritu navideño! Madre, de la oficina de Samantha no quieren darme el número de donde están, como si fuera una especie de loca. Sé lo que haré. Llamaré al señor Conti, apuesto a que su secretaria me dirá dónde está mi esposo. ¿Oficina del señor Conti? Baña. Lo lamento. Debe haber un error. El señor Conti está en las Bahamas con su... Es mejor que James se apure. Ese pájaro está listo para salir. No necesita apurarse, madre. Tiene una aventura. ¿Qué? No hubo una reunión. Él y ella, que salió en la revista Fortune, están juntos en alguna cabaña afuera. Mientras yo estoy aquí, pelando miles de cebollas porque a él le gustan. Él tiene una aventura en Nochebuena. Oh, vamos, no puedes creer eso. Bueno, madre, ¿tú qué creerías? Cariño, ¿recuerdas la guerra? ¿Cuando bombardearon el barco de tu padre y él se quedó varado en una isla? Durante 17 días y fue rescatado. ¿Qué tiene eso que ver con esto, madre? Lo que no sabes es que estaba solo en una isla con solamente 13 chicas. Dios quiso que él no fuera Bob Hope. Esas chicas estuvieron alrededor y recuerda que tu padre era un hombre sumamente apuesto. Es hermoso. No, oh, vamos, madre. ¿Qué pasó? Nada. Me juró que nada había pasado. Jugó cartas todo el tiempo. ¿Y tú le creíste? Por supuesto que no. Oh, ¿por qué, madre? Espera, cariño, espera. Más tarde conocí a algunas de esas chicas. Resulta que él no jugó cartas todo el tiempo. Lo que hizo todo el tiempo fue hablar de mí. Y les creí a ellas. Ahora, en tu corazón, ¿realmente crees que James te podría estar engañando? Bien, James, ya que estamos varados, podemos relajarnos. ¿No es genial? Esto no está bien. ¿Qué? Samantha, ¿qué es esto? Parece una especie de
¿Especie de qué? Oh. Oh. Me siento tan apenada. ¿Crees que planeé esto para que nosotros... Oh, oh Dios, me equivoqué. Oh, vaya. Como si un tipo como yo pudiera interesarte. James, siéntate. Oh, qué estúpido. Probablemente tienes a alguien como el príncipe Carlos en un reino esperándote en alguna parte. No. No. No tenía planes para esta noche. ¿En serio? ¿Acaso ibas a estar sola en Navidad? Estoy acostumbrada. No puedo creerlo. Es cierto. Cuando era niña estudié en un internado. ¿Y tus padres? No lo sé. ¿Esquiando? ¿En lugar de estar con su hija? James, escucha. Sus padres se lo hicieron a ellos. Ellos me lo hacen a mí. Está bien. Yo, en realidad, tuve muchas ventajas. Fui a las mejores escuelas y ya hablaba 4 idiomas cuando tenía 15 años. A los 15 años reprobé español. Supongo que tuve fantasías sobre... Ya sabes, escuelas normales, chicos, bailes, esas cosas. ¿Nunca fuiste a bailes? No, a decir verdad, nunca supe bailar. No, oh, vamos, todos saben bailar. Pues no, no todos saben bailar. Claro que no, sí. No todos. Es fácil. Mamá, ¿qué pasa? Nada. No va a volver, ¿no? Oh, está haciendo un esfuerzo por volver hoy. Lo sabía. No va a volver. ¿Y por qué no abrimos algunos de estos regalos que trajeron los abuelos? ¿A Santa Claus no le importará? ¡Santa Claus no existe! ¿Qué? ¡Santa Claus no existe! Te dije que no dijeras nada. Si existe, ¿por qué papá no está con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Dónde está papá? Oh, cariño. Quiero a mi papá. Navidad es un asco. Muy bien, todos se calman. Creo que tengo una idea. Vamos a abrir algunos regalos. Oh, miren esto. Abran este. No quiero regalos. Este es para ti, Mickey. ¿Sí, con la oficina de la señorita Devon? Sí, hola. Estoy llamando de Flores Olympic y tengo 350 rosas para entregar a la señorita Devon ahora. Necesito la dirección. Soy parte de un tal James Ubriquio. Ubrich. Sí, claro, eso es. Ajá. 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 Gracias, linda. Y feliz Navidad a ti también, idiota. Bien, escuchen a mamá. Quiero que vayan a su cuarto y se abriguen mucho. Nos vamos de viaje. Papá, ¿puedes poner los regalos en el auto? ¿Y tú, mamá, puedes poner las cebollas en un recipiente? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! Oh. ¡Muevan sus cuerpos! ¡Vamos! Si papá no viene en Navidad, la Navidad irá, papá. Rox, no me siento muy bien. Vamos, es divertido. Es correr sin hacer ningún esfuerzo. Creo que voy a vomitar. ¿Qué es esto? Si tocas algún regalo, te serviré ratones de cena, Rox. Golosinas, pastel de fruta, sí, pastel de frutas. Dije que no. Mamá, mamá, cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? ¿Todos están bien? Muy bien. Muy bien, ¿acaso eso no fue divertido? No. No. No, claro. Muy bien. Haremos esto. Mamá va a averiguar cómo salir de aquí. Tengo una idea. ¿Cuál es? Tú empujas y yo conduzco. ¿En serio?
Sí. Bien, cielo, ¿tienes permiso de conducir? No. Bien, buen intento. Ya sé, tengo una idea. Miren esto, hay muchas piñas. Voy a reunir algunas y cuando reúna muchas piñas, yo... No me gustan las piñas. Oh, ¿no te gustan? Está bien, de acuerdo. Tampoco. Entonces te traeré un palillo. Y luego, ustedes cantan una canción y cuidan los obsequios. Canten fuerte una hermosa canción de Navidad para que pueda oírlos. Din don dan, llega Navidad. La alegría de este día hay que festejar. Hey, din don dan, llega Navidad. La alegría de este día hay que festejar. ¿Qué voy a hacer? Din-don-dan, din-don-dan, hay que... ¡Basta! ¡Ya cállate! ¡Din-don-dan, din-don-dan, llega Navidad! ¡La alegría de este día hay que festejar! ¡Hey, hey! ¡Din-don-dan, din-don-dan! La cena está servida. ¡Mamá encontró otro perro! Ese no es un perro, niña. Mamá, ¿vas a buscar a la abuela? Ah. ¡Oye, tú! ¡Fuera! Me encanta el olor a miedo. Lindo lobo. No voy a lastimarte. Lindo lobo. Me gustan los lobos. ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir! Lindo lobo. ¡Vamos, vamos! Escucha. Deja a la señora en paz, a menos que quiera ser castrado del modo doloroso. ¿Perro que ladra? Nunca muerde. Lárgate, chico de ciudad. Este no es tu asunto. ¡Claro que sí! ¡Es mi familia! ¿Niños? ¿Recuerdan cuando les conté la historia de Peter y el lobo? Bien, aquí está el lobo. ¿Dónde está ese loco de Peter cuando lo necesitamos? Papá de los niños, por allí. ¿Te refieres a nuestro amo? Pero estás herido, regresa al auto. No, necesitamos pedir ayuda. Entonces yo iré también. Daf, no, eres un perro doméstico. ¿Todavía tengo instintos animales? Está bien, escucha. Tú ve por ese lado y busca ayuda. Muy bien. ¿Por qué lado? Olfatea, olfatea a las personas. ¿Olfatear? Ya sabes, apuntar con tu nariz y aspirar. ¿Qué? Oh, mamá tiene que ir a buscar a los perros antes de que se escapen. Ten cuidado. ¡No te preocupes por mí! ¿Olfatear? No, eso es resoplar. ¡Rox! ¡Ven, amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Daphne, ven aquí! ¿A dónde se fueron? No sé, tal vez fueron al baño. Debieron hacer eso antes de salir, ¿no, mami? Eso es verdad. ¡Rox, vuelve! ¡Daphne! Vamos, Rox. Niños, vuelvan al auto, vamos. Ya volverán. ¡Vuelve, Daphne! Vamos, niños, vamos a abrir los regalos. Pueden abrir el que quieran. ¡Rox está herido! Cariño, estará bien. 6, 7, 8 y lento.
Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Bien. Rápido, rápido, lento. Bien. Excelente. Bien. ¿Ves? Bailas. ¿Pero cómo lo haces así? Bueno, lo haces del mismo modo. Lento, rápido, rápido, lento. Rápido, 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 lento. Rápido, 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 lento. Soy un completo desastre. No puedo olfatear. ¡Ah! ¡Personas! ¡Lo hice! ¡Pude hacerlo! No soy un caniche, soy una bestia callejera y salvaje. ¡Vamos! ¡Mis amos necesitan ayuda! El teléfono está desconectado. ¡Eres increíble! ¿Cómo te atreves a tratarme así? Tranquila, eres una mala persona. Escucha, James. Eres un hombre muy impresionante. Durante los últimos meses te vi florecer. Mereces algo más que una ama de casa desalineada que ni siquiera tiene la habilidad de encontrar un empleo decente. Tuvo la habilidad de encontrarme. Es nuestro perro, Rox. Sí. ¡Hola, Rox! ¡Qué ¡Hola, bien. Grandote! ¿Cómo ¡Hola, estás, viejo! ¡Dame amigo. La pata! ¡Despacio! ¿Qué te ocurre? ¡Wow! ¿Está en celo o qué? James, si sales por esa puerta, puedo garantizarte que jamás volverás a volar para otra compañía por el resto de tu patética... ¿Qué te parece eso, eh? ¿Te enfriaste? Bien, Rox, vamos. Buen tiro, ¿no? ¡Adiós! ¿Es un sombrero? Póntelo. Creo que se pone al revés. ¡Oh! ¡Mira esa cara! ¡Qué linda cara! ¿Mikey? ¿Quieres abrir otro? Tal vez sea más ropa. Sí, por suerte recibiste algunas cosas aburridas, si no ahora nos estaríamos congelando. Sí. ¿Esa es Daphne? ¡Oh, por Dios, mi perra! ¡Es un genio! ¡Necesito aplausos! ¡Solo una golosina! ¡Vamos! ¡Casi llegamos! Muy bien, Rox. ¿Dónde están? ¿Estamos cerca? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué puedes decir? Sí, James. Están un poco más adelante. Hay que caminar solo un poco más. Rox, por aquí. ¿Vas a confiar en esa cosita que tienes en tu cara o en mi olfato? ¡Vamos! Muy bien. Espero que tengas razón. ¡Molly! ¡Molly! ¡Oh, Dios! ¡Molly! ¿Se fueron? ¡No puedo creerlo! ¡Mira en el suelo! ¡Estuvieron aquí y se marcharon! Pasen. Por ahí hay algunas mantas. Pueden usarlas. Oh, no, gracias. No podemos dormir aquí. Tengo que hallar a mi esposo para pasar Nochebuena. Nadie saldrá esta noche, señora. Tendrá que quedarse aquí. Lo buscaremos en la mañana. No, tenemos que encontrarlo. Es Nochebuena. Tenemos que estar con él. No, lo lamento. Si le sirve de consuelo, tengo galletas y ponche en la cocina. Pueden servirse. Gracias.
Lo siento, niños. No estaba en mis planes que quedáramos varados aquí en medio de la nada, sin papá. Lo siento. ¿Cómo va a encontrarnos Santa Claus? No te preocupes, tiene un radar especial. Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad. ¡Era grande y me saltó encima! Lo encontraremos. Espera, espera, espera. Creo que estoy percibiendo algo. Carne fresca, fresca, carne fresca, carne fresca, carne fresca. Maldita sea. ¡Es más grande que yo! No, no es tan grande. ¡Tenía amigos! Van a volar pelos. ¡Volarán pelos! ¡Sálvate! Me encargaré de estos tipos. No te encargarás de nadie, tonto. Que comience la fiesta. ¡Tu funeral! ¡Tu madre! ¡Ven aquí, amigos! ¿Sabes qué? Cuanto antes vayas a dormir, más rápido llegará la Navidad. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark. Santa. And have a little faith in me. Have a little faith in me. And have a little faith in me. Mamá. Mamá, ven, mira. ¿Qué? Creo que es Santa. Have a little faith in me. And when your secret heart. Hola. I cannot speak so easily. Oh, vaya. Feliz Navidad, sí. Come here, darling. From a whisper star. To have a little faith in me. Papá. Papá. Hola, niños. Papá, ¿dónde está Rox? Oh, fue increíble. Se enfrentó a esos lobos. Nos atacaron los lobos. Ay, y Rox me defendió. Uno de los lobos saltó sobre mi localizador. Mira. Y todos se espantaron. ¡Qué cobardes! ¡Rox! ¡Rox! Hola, niño. Qué bueno verte. ¡Ay, Rox! ¿Cómo nos encontraste? Solo seguí tu olor. Y tú hueles hermoso, Daphne. ¡Oh, mi pastelito! ¡Oh, calabaza! ¡Oh, no. Oh, ven aquí! No, ¡ven basta. Aquí! ¡Hola, cómo estás! Antes de los lobos, ¿qué es lo que hacías? Renunciaba. Gracias a Dios. Mamá, ¿Rox puede quedarse ahora? Oh. Cielo, ten corazón. Si no fuera por Rox, no estaríamos juntos aquí esta noche. Creo que estaría muerto. Lo sé, por eso... Cariño, ¿qué importa si no es el perro más inteligente del mundo? ¿Qué importa si no sabe sentarse? ¿Sé sentarme? O si te da la pata. Dar la pata es sencillo. ¿Para qué queremos un perro así o un perro que se eche? La cuestión es que es un gran perro. Se queda. ¿Qué? Se queda. ¿En serio? ¡Sí! ¡Mikey! ¿Oíste eso, amigo? ¡Voy a quedarme! Oigan, chicos. Estoy captando algo extraño. Hey, ¿qué es eso?
¡Vengan! ¿Son campanas de trineo? ¡Wow! ¡Te dije que existía! ¡Sabía que existía! ¡Claro que no! ¡Siempre lo supe! ¡No! ¡Sí! ¡Te dio un beso! ¡Odio a mi hermana! ¡Ahora vamos a la cama! ¡Vamos! ¡Santa Claus está llegando! Christmas.